Estamos ahora con Carmelo Bibilí Severino, hijo de Antonio Bibilí, quien vendía por las calles de Puerto Plata un bollito que él lo pregonaba como la chula mía. Hola, Carmelo. Hola. Tú eres el mejor legado de tu padre, la chula mía, que le decíamos aquí en Puerto Plata. Claro, cuéntame, claro. ¿Él te dejó la receta? Sí, eso es ya una receta de herencia. Cada uno de nosotros lo sabemos. Somos 5 hermanos y todos sabemos trabajar. ¿Y cuánto tiempo tú tienes, bueno, en esto? Nosotros tenemos toda la vida porque nosotros le ayudábamos mucho a nuestros padres. Desde que teníamos ya 8 años, ya nosotros ya íbamos siendo chulas poco a poco y vendíamos en la calle ya con una canasta. Hasta eso de hoy. Pero tu padre era de origen haitiano. Haitiano. Casado con una dominicana, tu madre. Una dominicana. Sí, pero se dominicanizó. Así es, en el 1975 ya fue nacionalidad dominicana. Sí, pero el único de ustedes que pregonaba la chula mía como un cantar, la entonación, era tu padre. Mi padre, sí. ¿Tú claro. no? No, yo no. ¿Ni tus hijos? Ni tus hermanos. Ese arte lo tenía él. Sí. Ok. ¿Te acuerdas cómo decía, cómo lo pregonaba él? ¿Cómo era que él decía? Él decía, a ver, chula mía, chula mía, a chulear ahora, a chulear. Ese era que, así era que anunciaba el producto. Ok. Pero pues, si en el lugar que él pasaba, tenía que pararlo ahí porque no se devolvía. No, si pasaba, por eso lo anunciaba a voz alta para que lo escucharan. Y en esa época, ¿cuánto hace que murió tu padre? Va a tener 3 años ya. Sí. Ahora es 26. Sí. ¿A cómo la vendía él? ¿Cuándo él comenzó? A 5 centavos. A 5 centavos. ¿Y ahora cuánto cuesta? 15 pesos. 15 pesos. Bueno, para remolacha.net, Xiomarita Pérez. Gracias.